Aaron Jocks habla de cómo descubrió que fue adoptado por sus padres. Señores, esto es una linda historia. Vamos a contársela a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Reciban de parte de nosotros un fuerte abrazo. En nombre de todo nuestro equipo, que Dios les bendiga. Eduardo Ventura les saluda. La historia de Aaron Jocks este año 2022 es en una de las grandes temporadas que ha tenido jugador alguno. Y pues también una de las grandes, uno de los grandes logros en el terreno de juego, consumándose como uno de los mejores atletas del béisbol en la actual temporada y disipando todas las dudas que había sobre su capacidad. El mismo pelotero de los Yankees de New York ahora se codea con nombres tales como los de Babe Ruth, Barry Bonds y entre otras glorias de las grandes ligas. Pero llegar a donde está no fue nada fácil, ya que como todo y en todo casi logros, hay también grandes sacrificios. Pero pues la fortuna de Aaron Jocks no fue tan sencillo. O sea, para fortuna de él, creció con dos padres amorosos que lo criaron, Patty y Wayne Jocks, quienes se hicieron cargo de que no le faltara nada a pesar de no ser hijo biológico, siendo evidentemente adoptado. Aaron Jocks nació el día 25 de abril del año 1992 y al siguiente día fue adoptado por Patty y Wayne. Según contó Jocks en una entrevista en el año 2017, cuando tenía 10 años, Aaron Jocks se dio cuenta de que no se parecía a sus padres y por curiosidad les preguntó que si había algo raro ahí, a lo que Patty y Wayne le dijeron la verdad. Tenía como 10 u 11 años y me di cuenta que no nos parecíamos. Empecé a hacer preguntas, me las respondieron todas con la verdad y me dijeron que era adoptado. Estuve conforme con la respuesta. Les dije, está bien, eres mi mamá, la única que conozco, y tú eres mi papá, el único que conozco. Son ustedes los que me criaron. Jocks no sabe quiénes son sus padres biológicos y ha dicho en reiteradas ocasiones que realmente no le interesa saber quiénes son ni conocerlos, ya que siempre ha considerado sus verdaderos padres los que ya hemos mencionado anteriormente, que son los únicos, son quienes lo criaron, hicieron que sea ese ser humano extraordinario que y la superestrella que juega hoy en día con los Yankees de New York. Esta es una historia poco triste, señores. Debe ser difícil para él, independientemente de que ya dentro de lo malo, lo bueno es que ya él nunca conoció a otra gente que no fueran ellos, o sea, por lo que nunca le han hecho falta sus padres biológicos. Más entienden ustedes, y nos gustaría escuchar sus comentarios, ¿entienden ustedes que él lleva ese sentimiento, que no lo lleva, o qué piensan ustedes? Pero también esto es una reflexión para nosotros los humanos, para que eso es un espejo para que nos podamos ver y entender que si usted no está preparado para tener hijos, pues no lo tenga. Esto pudo haber sido peor, pero gracias a Dios él fue adoptado y entiendo que eso nunca le ha hecho falta, como él mismo lo dice, porque nunca ha conocido a sus padres biológicos, no le hacen falta. Pero independientemente de eso, quizá una persona con una mentalidad débil puede vivir vivir su vida, valga la redundancia, con frustración por situaciones como esta. Pero nada, éxito para Aaron Jocks y para ustedes, señores, muchas bendiciones. Gracias por su compañía de siempre. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Que Dios les bendiga.